Sí, yo soy Daniel. Marisa. Bueno, nosotros les queríamos contar que hace varios años, unos 4 o 5 años, decidimos salir a viajar, salir a conocer, salir a ver este país y esta Patagonia hermosa que tenemos. Y se fue postergando el viaje, se fue postergando por diferentes motivos, uno es muy conocido que es la pandemia, pero bueno, ahora que estamos un poco más liberados, que la editorial Ediciones de la Grieta, ¿no?, ha decidido de alguna forma poder salir a hacer todas las ferias de libro donde nos invitan, todas las presentaciones de libro donde nos invitan. Cumplimos 20 años con la editorial y con la librería, así que bueno, hemos decidido tomarnos tiempos y comenzar a disfrutar todo lo cosechado. Así que bueno, así va a ser la historia de ahora en más. Vamos a subir, nosotros teníamos pensado hacer algunos videos y subirlos, pero después decidimos empezar a mostrar el viaje completo, hacia dónde vamos. No va a ser un itinerario lineal, no lo vamos a tener programado de antemano, salvando algunos lugares que planeamos en el día o a 2 o 3 días, pero el trabajo nuestro, que es visitar ferias de libros, realizar presentaciones de la editorial, presentaciones de escritores de la editorial y de otras editoriales amigas, nos va llevando por diferentes lugares. Así que ya tenemos programados algunos viajes, algunos lugares donde vamos a visitar, pero arrancaríamos en pocos días, arrancaríamos para Junín de los Andes y Aluminé, y de ahí ya tenemos algunas ferias programadas y algunos lugares programados que seguramente vamos a estar visitando. Y de paso les vamos a mostrar los paisajes por donde vamos a pasar, los lugares, los caminos, cómo están los caminos, cómo están, dónde tenés estaciones de servicios, porque muchas veces le pasa al viajero que anda y que no sabe dónde detenerse, dónde parar, y buscan en los canales de YouTube o en internet, buscan información. Bueno, un poco dar ese tipo de información también. Vamos a estar mostrando algunos lugares, vamos a ir a lugares no muy, sí conocidos quizás, pero no muy visitados por la gran mayoría de los rodanteros y los viajeros. Nosotros vamos a viajar con una Duster no nueva, una Duster 2013 que tenemos hace un tiempo, que nos pareció re cómoda, podemos llevar cajas de libros, podemos parar, y bueno, vamos parando donde podemos, muchas veces nos invitan, muchas veces las ferias nos proveen viáticos, otros te proveen el alojamiento, mayormente te proveen el alojamiento y las comidas. Así que bueno, un poco es viajar, conocer y mostrar los lugares, algunos inhóspitos, ¿no?, porque conocemos lugares que hemos pasado en otras veces y otros que nos han contado del norte patagónico o de la zona de la estepa patagónica o de la zona sur, que casi siempre están fuera de los circuitos comerciales o fuera de los circuitos también rodanteros porque son difíciles, pero que hay pueblos pequeños que convidan muy bien a los viajeros y convidan muy bien a los escritores y a los músicos. Entonces nosotros vamos a estar mechando un poco la música, la literatura de cada lugar, y bueno, de eso va a ser un poco este viaje. El viaje es un sueño. Un sueño que tenemos hace tiempo. Hace bastantes años, ¿no? Y que en este caso habíamos pensado arrancarlo cuando tuviésemos la camper. Pero decidimos arrancar con lo que teníamos porque si no íbamos a estar, yo supongo, como hicimos antes de la pandemia, después fue la pandemia, después sería comprarnos una camper y lo más probable que uno termine abandonando. Así que decidimos arrancar, estuvimos hojeando los canales y vimos algunos rodanteros en moto, algunos rodanteros en mochila, algunos rodanteros con casas rodantes, algunos con tremendos motorhome, y nos parecía que
no era como podíamos hacerlo nosotros. No teníamos, no nos atrevíamos a una casa rodante, que tiene un montón de inconvenientes en una de esas para dejarla en lugares y todo eso. El motorhome, no llegábamos al motorhome. En moto no nos da porque no sabemos andar en moto, pero tampoco nos daba en moto. Y de mochila ya lo hicimos hace muchos años y no es la edad, creo. No hay edad para nada, pero no era lo que nosotros queríamos. Estábamos pensando en otra cosa y además el trabajo nuestro que necesitamos hacerlo, que es distribuir nuestros libros, presentarlos, trabajar de alguna forma en las ferias y en estos lugares, era imposible hacerlo en moto, en bici o de mochila. Así que bueno, decidimos salir con lo que teníamos. Nos compramos nada más que para filmar algunos accesorios y un buen celular, dos buenos celulares, y estamos viendo algunos otros accesorios más, y con eso salimos. Salimos, como ya dijimos, vamos a estar pasando por Junín de los Andes. Salimos de San Martín de los Andes, eso es importante, que es donde tenemos la librería. Y de ahí nos vamos a Luminé, donde tenemos ganas, bueno, ya tenemos lugares donde vamos a parar en Aluminé, y vamos a volver seguramente a estos lugares, porque la idea nuestra es hacer todo este año la Patagonia, que es extensa, que tiene mar, que tiene montañas, que tiene lagos, ríos, que tiene pueblos recónditos, escondidos, tiene lagos inmensos, donde hay que llegar por 100 kilómetros de ripio, tiene, bueno, desde la ruta de los Siete Lagos hasta la ruta 3 en la costa, de todo. Así que bueno, vamos a estar pasando, donde nos inviten vamos a ir, encuentros, ferias o presentaciones de libros, donde quieran que vayamos con la editorial. Nuestra editorial estamos llegando a los 200 libros, la última contada eran 187, pero bueno, sacamos ahora algunos libros más que les vamos a estar mostrando en el video. Y bueno, nos encantaría que nos inviten a presentar la editorial. Hemos visitado muchísimas bibliotecas populares, muchas ya nos han dicho que quieren que vayamos a presentarlo. Estamos viendo el recorrido, porque tampoco podemos hacer 500 kilómetros para un lado y 500 para otro por una sola presentación. Así que bueno, donde vayan saliendo, 1, 2, 3, vamos organizando, y ahí es donde tomamos desvíos de nuestro camino. Marisa le encanta todo lo que tenga que ver con flores, plantas, sabe mucho, estudió técnica forestal, estudió algunos años de agronomía al principio, le encantan las aves, hizo todos los cursos, así que nos va a estar dando también algunos detalles de eso, que es fantástico, porque cuando vos pasás por un lugar, vemos aves que las escuchamos nada más, y son todas iguales para los que no sabemos, ¿no? Son hermosos los sonidos. Pero Marisa ya dice, este es tal, y aquel amarillo es macho, el otro es hembra. Bueno, eso nos va a estar indicando un poco Marisa, y vamos a estar mostrándoles las flores. Flores, árboles. De todo, arbustos. Y bueno, eso. Esperamos sí que nos acompañen. Sabemos que tenemos, no sé si como Roberto Carlos, 1 millón de amigos, pero tenemos muchos amigos en la Patagonia y en la Argentina, y bueno, y afuera del país también, que nos estaban diciendo, bueno, ¿cuándo van a empezar a filmarlo? ¿Cuándo van a salir? Y prácticamente esta es la presentación de este viaje. Les estamos diciendo a ustedes, bueno, que nos acompañen, y que estaría bueno que pasen el video, que lo compartan, que se suscriban al canal, porque el canal es Ediciones, es esto que está acá, la Ediciones de la Grieta, Patagonia, Viajes y Cultura. Y bueno, eso es lo más importante que teníamos para decirles. Ya vamos a estar mostrando el primer video. Vamos a salir con un video que ya lo tenemos casi cocinado, que es una nota sobre rafting, y que va a tener que ver con nuestro viaje, porque el primer viaje que hacemos llegamos a Luminé, y de ahí partimos también para otros lados. Y en Aluminé es un lugar de rafting, ¿no? Un lugar donde se hicieron mundiales de rafting, donde tiene una cuenca impresionante de ríos de montaña. Y bueno, les vamos a hablar de esos ríos, les vamos a mostrar esos ríos, les vamos a mostrar
fotos, y esperamos que nos, que a los que le gusta el rafting, pero a los que le gustan los paisajes, a los que le gustan las plantas, los lagos, puedan vernos y puedan suscribirse fundamentalmente, porque es como importante para nosotros que nos vean. Ojalá que les guste el trabajo que hacemos, ojalá que les encante y ojalá que nos inviten, y donde pasemos puedan acercarse a ver la editorial. Ahora les vamos a mostrar seguramente durante el video varios libros, los más digamos representativos de la editorial, pero tenemos muchísimos libros. Calculen que en 20 años hemos empezado con un libro de poesía hace 20 años y luego cuando miramos hacia atrás no podemos creer que hoy tengamos tanta cantidad y que hayamos podido vivir de esto, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos y eso nada más, ¿no? Los esperamos, suscriban al canal y bueno, ojalá les guste lo que estamos haciendo y lo que va a seguir saliendo. Les mandamos un abrazo a todos y bueno, síganos por el canal Ediciones de la Grieta, Patagonia, Viajes y Cultura.